Plus, Enix, you got to look at Kuya. Tema de Red X cuando está en Ultra Instinto. Ah, oh, yo no sé si va a resultar esto, pero vamos, let's fucking go. Shut up the lights.
presentamos. Hagan su aportación en Seneca o moriré de hambre. Date prisa, Goku. Loma. ¿Cómo están, cabros? Buenas noches, bienvenidos al canal. Con esa presentación, hermano, pero que no podría haber sido menos, weón. Ojalá clipeen eso, weón. Clipeenlo, por favor. Gracias, Sandy Papitas, por esa presentación. Dios te tenga en tu reino. Ojalá. ¿Se escuchó bien? Yo la verdad es que no puedo retroceder el tiempo y ver el... qué fue lo que pasó, pero... pero que estuvo bueno, como dicen por ahí. Puta, sorry, que quedó demasiado bueno, weón. Que quedó demasiado... espérate, déjenme verlo ahora... ahora, espérate. Calmación. Hoy presentamos... hagan su aportación en Senegal, moriré de hambre. ¡Date prisa, Goku! No, demasiado bueno, weón. Demasiado bueno. Puta, y el que hace a los bosques... en paz descanse, weón. Pero... oh, loco, ¿sabes qué? Me reí, weón. Y me sigo riendo. Y me sigo cagando en la risa, weón. Con... no, weón. Sandy Papita, lo máximo. Creadora y... gestora de... de la... de la presentación. Oh, yo quiero hacer las despedidas tipo Police Squad, weón. Quiero hacer casi como... ustedes vieron los créditos. Yo creo que en algún... en alguna oportunidad, espérense. Yo siempre he querido hacer esta mierda, weón. No tengo idea por qué, weón, pero déjenme buscarlo, weón. Espérense, pero... espérense, es... vale. Ending Freeze. Que hay uno que creo que están todos, weón. Los epílogos, ahí, en los epílogos, weón. Acá eran, weón. Weón, yo siempre he querido... siempre quería hacer la, así como meta de vida. Pero yo creo que se puede hacer, weón. Tendría que buscar así una forma de poner algunos créditos de fondo que sean transparentes. No sé, algo de científico loco se me va a ocurrir, weón. Pero tiene que salir esa mierda. Pero, hermano, yo cuando pendejo veía esta serie, weón. Grande, weón. Grande Leslie Nielsen, weón. Que descanse en paz, weón. Pero bueno, yo me cagaba de la risa con esta serie, que tenía unos endings muy particulares. Y yo siempre he querido, bueno, yo siempre me he cagado de la risa con este tipo de humor de mierda, weón. Pero al margen de eso, ¿cuánto se llama? Me he cagado de la risa con la weón. Así que vamos a ver los epílogos de Police Squad. O La Bala Perdida, o ¿Dónde está el policía? No sé cómo la conocieron en su país de origen. Esta wea yo quiero hacer. Hi, Frank. Hey, Ed. Just get back from the arraignment. Sally Decker's gonna have to get her teeth straightened in the Statesville prison from now on. You went alto. And there'll be plenty of time to do it, too. Get something in the side of your mouth, Al. Dice, tienes algo en la boca, Al. No, the other side. No, el otro lado. Es un pedazo de plátano. You know, Frank, there's one thing I still don't understand. Now, how did you know that the money Sally gave to Dr. Zabatsky wasn't... acá están cerrando el capítulo. I didn't, huh? Pero ¿qué hacen la wea? It's Sally. Oh, weón, lo máximo, weón. Y no se cagaban de la risa, loco. O sea, además que se tuvieron que haber cagado la risa, weón. Pero hay una que la hacen con un chango, loco. Y siempre hablaban de lo que era el caso. Que el caso era una weá. Y siempre a la State Bill Prison. La prisión del estado. Well, ¿cuál es like esta? I'd like to get back to reading the sport pages now. Speaking of sports pages, I see they're bringing your friend Martin in now. Ah, esta cuando se arranca el... ya. Yeah.
Ya me acordé. La del café y la del chango, yo me acuerdo que era muy buena. En la Stateville Prison. Y se quedan ahí, po. Así, chao, me viro, weón. Así, chao, así como, weón, me. Bueno, esto es romper el cuarto muro, pero. Cuarto, quinto, octavo muro. Pero bueno, puede salir, po, weón. Esta es la del chango, ¿verdad? ¿No? Weón. Well, Frank, it's been a good day. We got a confession out of old Zubra. ¿Se escucha? Oh, yeah, good. I'm just going over the arraignment report. It looks like the butler, Tim, will be doing the search. Fíjense en el mono. Along with Martin. Fíjense en el puro mono. Lana and Sally Decker. When will people learn that crime doesn't pay? Well, I suppose if they do learn, we'll be out of a job. Como el mod del canal, así. Oh, weón. Estas mierdas eran muy buenas. Yo tengo que conseguirme los créditos, weón, pero que sean transparentes. Oh, thanks, Frank. Well, it looks like Lana will be doing her part in the Stateville prison from now on. Up there along with Sally Decker and Martin and Gunderson. Y siempre a los Decker. Es como los casos hueones, así muy estúpido. Y siempre tenían la frase de la Stateville Prison. Como van a hacer placas de matrículas en la Stateville Prison. Ah, no, esta es la cuando llega el weón, llega atrasado y se pone, no sabe cómo ponerse. Well, I'll drink to that, Frank. Y este weón llega atrasado y no cacha, weón. Oh, weón, ¿cómo no haber grabado esta mierda y no haberse cagado la risa, weón? Si weón, sí, hay una weá que es complicada en actuación, yo creo que debe ser comediante, weón. Ser comediante, yo creo que es mucho más peludo que hacer drama, incluso, weón. O no sé, weón, pero hacer drama igual es un cacho, weón, pero. Esta la podríamos hacer acá, pues, weón. You know, Frank. Esta la. Fear is a terrible thing. Makes people forget their duties as citizens. Esta la vamos a hacer acá. If Gunderson wants to run a protection racket, from now on he's gonna have to do it in the Stateville prison. Say when, Frank. When? Parece que lo estuviese meando. Bueno, hay una que parece que la coordinaron como Buster Keaton. Pero es cuando le pega el martillazo con el teléfono y se cae. Bueno, de hecho le cae un pedazo, pero tuvieron que haberlos parado. Creo que sale ahora. Si no es la que viene, creo que esta es, bueno. Veronica Rivers confessed to killing Jones. Sí, esta es porque está el muro. Her and Vic and the Frenchman on the dope smuggling rap. Yeah, le dice, jefe, me presta para colgar esto. Y le pega y ahí termina. Pero fíjense cómo está hecha la producción de esta wea, loco. Y con el teléfono, pues, weón. Cacha. Weón, los de escenografía, loco. Hay un pedazo que le cae a weón, de hecho, en la cabeza, pues, weón. Y weón hace como. Al de azul. Ahí, le cae uno al hombro. Ese. Weón, ni ahí.
Y tenés que estar ahí, ahí. Weón, era muy buena esta mierda, weón. Yo quiero así como llegar a hacer una weá así, weón. Voy a buscar la manera, tiene que haber la manera, ¿cierto, mochita? Tiene que estar la manera. Y el Loki está raja, weón. Está raja. Lo que pasa es que ustedes no lo ven a lo mejor en el canal. Porque no da la cámara, no. Simplemente. Pero está abajo de Pochita, y abajo de Bumblebee, de la cabeza de Bumblebee, hay un cojín. Un cojín viejo, así, un cojín. Cojín de la casa. Y Loki, con el calor que hace, es el único lugar que... donde... pobrecito. Donde puede estar conmigo y... hacerme compañía, básicamente, y no cagarse de calor. Y se queda dormido ahí, zeta. Pero raja. Y ahora quedó así, hecho una pelotita tipo Sonic. Así está... está, mira, hablando de Sonic. Me encanta Sonic, weón. No sé, incluso más que Mario en algunas cosas, weón. No sé, es que Mario... Cacha la bola, que weón. Es que Mario como que no tiene poderes, po, weón. O sea, no tenía como algo que tú dijeras... Oh, concha tu madre, weón, llegó Mario y bueno, sí, tiraba bolitas de fuego y eso. Pero yo, a mí se me hacía mucho más cool la super velocidad, po, weón. A mí me gustaba Flash, po, weón. Entonces yo decía... Oh, weón, que la raja. Pero bueno... Cabros, vamos a estar jugando, como dice en el título, no lo dice en el título, la verdad, porque vamos a estar en Friday Nights, así que puede pasar cualquier wea. Pero le puse retro, ¿por qué? Porque vamos a estar jugando un juego de adivinen qué año. El año en que su humilde servidor tenía entonces, de ahí hagan las matemáticas, se las dejo de tarea, como dice un amigo. En el año 1991, año en que salieron, yo creo, todos los mejores beat'em up, o sea que no todos, siempre hubo uno que sobresalió. Y ese fue Sunset Riders de Konami. Konami, para variar, haciendo un beat'em up. Entre Konami y Capcom era siempre el tema de los beat'em up. Porque SNK no era más, estaba más enfocado en King of Fighters, en ese tipo de cosas, pero ya en King of Fighters y el fighting game, o sea, ya fue Fatal Fury, Ardor Fighting, no sé, otras franquicias más grandes, ¿cachai? Pero no fue hasta el año 94 con The King of Fighters que la empresa se puso así ya duro y parejo, y aparte King of Fighters le dio una cantidad de plata, bueno, a la empresa que te cagáis, pues bueno, entonces ya cayeron en el error de ponerle el año. Pero para mí eso fue lo que mató un poco la franquicia de King of Fighters, que al ponerle año es como un FIFA, o... Mira, la comparación nada que ver, pues bueno, pero ya me van a entender, es como hacer un FIFA 22.2 o un FIFA 23. Porque estáis cagados, tenéis que hacer uno por año, pues, weón. Entonces, al ponerle 94, después no podéis sacar el 97, o después sacar el 2002, o después sacar el... No, pues. Para eso le ponéis King of Fighters 1, King of Fighters 2, King of Fighters 3, está ahí. New no sé cuánto, le poní así como los juegos normales. Donde la cagaron, creo yo, y donde empezaron como a estrujar la franquicia y a hacer la mierda, fue precisamente el ponerle años. Empezó el 94, pasó de puta madre. No, el 95 es una joya. En el 96 tuvo un guatazo porque fue el cambio gráfico más el cambio de técnica de muchos de los personajes. Lo cual algunos rompieron. Dicen que estaba rotísimo el juego. Bueno, 97, 98, 90, y así sucesivamente. Entonces llegó un minuto en que SNK no podía, weón, con traer nuevas cosas a la franquicia sin... como que ya marcaban el paso, weón. Era como que después el siguiente King of Fighters era como la misma weá, pero... puta, le cambiaban un poco la velocidad al combate y, no sé, pues le ponían dos personajes más. O ponele, así. Vos dale. Pero... se notaba ya el desgaste, weón. Y no fue, creo que hasta el 2002...
que ya la franquicia ya derechamente paró de hacer juegos con año, y ahí creo que ya empezaron con el ya 14, ya empezaron a darle números romanos, pasaron de los números de los años, que por suerte salieron de ese infierno, porque me imagino que tuvo que haber sido un infierno hasta el año 2002, dándole ahí ta, 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 sacando un King of Fighters tras otro. Tuvo que haber sido una locura, hermano. Pero bueno, después de esta plática que a nadie le importa, vamos con Sunset Riders. Espérense, déjenme buscar el Lager, como diría el, aquí, para que vean todo lo que yo veo. Veo aquí toda la shit. Y vamos con Sunset Riders. Y aquí agárrate de tu abuela porque se te va a caer el carné. Yo jugaba con hermano, con Bob también. Bueno, básicamente los que tenían escopeta, pero los que tenían pistola igual de pana. Con hermano, weón. Esta wea hacen un remake, yo creo que queda la cagada. Directamente queda la cagada. El año en que salieron todos los beat'em up, bueno, weón. ¡Ay! Justo 40, chan. Let's go. Vamos, con Steve, el protagonista. Vamos. Mi carné, weón. Con teclado mierda. A la casa de Burlesque. Pollito, déjale, córrele, córrele, cachulo, córrele. Ay, se me había olvidado, güey. Había que saltar entre medio. Espérate, ¿cuál era? A ver si me acuerdo. Yo me acuerdo que la cola era distinta. Este. Concha de madre, me acordé, weón. Y me acordé, weón. Chucha. Thank you.
Ya, pues ver si voy a ganar con un teclado, vamos. Colores inverosímiles, pero bueno. Esto de ir a jugarlo, weón, era lo máximo en gráfica, weón. Esto, weón, date con una piedra en el pecho, weón. Y ahora que el CGI, que la weá, que la... No, weón, estábamos a puro pixel, weón. Ándale. Es la hora, boomer. Y acá venía... Ah, no, después venía la pacha. Mucho más adelante. Ah, los pelos te pueden meter en... Puta, me calzó en el dedo meñique, weón. Pegando mucho, no me cambies el patrón. No, después se pasa para abajo, si hay que ir a la caga. Acá. Oh. You got me. Chucha, y esta weá con teclado, ¿cómo se...? Ya. Yeah. Se me fue. Oh.
Iba bien, weón. Iba bien. Iba bien, weón. Pero se me olvidó la... Llegó hasta un punto en que se me olvidó la secuencia, weón. Así de imbécil. La germola dinamita. Saltar a buscar el oro, me comí la bala. Si serás, póngale cero. Qué menso, póngale cero. Ya, este men sí que había que pegarle. Por ahí va. ¡No! ¡Qué justo, güey! Va, me equivoqué botón, güey. Sons of Raider en Fortnite, pero ya. ¡Chine!
No, no me acordaba que fue de él. Este es el momento Funaki del juego. Y era como una... como... ni siquiera como era muy de vaquero, así era como medio... Cabra, mexicano, el indio, el de la Carly. Y después el final que era el cabronazo. A mí el que me costaba a cagar era el buen del escudo. El indio parece que era el que tenía el escudo, sí. Era el escudo con una espada. Jugando Red Dead Redemption 1. Justo llegando al jefe, weón. No, este weón tenía el escudo. Sí, este weón tenía el escudo y un látigo, weón. No me acordaba el látigo, weón. Este weón sí que era un cacho, loco. Pero weón, deslízate. Ah, pero weón. Pero no me salta. ¿Pero cómo? Látigo de mierda. No sé, yo, weón, yo odiaba este mono, weón. Ya se darán cuenta por qué. Thank you.
Penguin. Adios, amigo. Adios, amigo. ¿Les parece si por razones de dedos pasamos de... por razones humanitarias vamos a pasar este bono? ¡Ay, qué hace calor! El problema es que yo pondría ventilador, pero se escucharía todo el rato esta weá, weón. Chucha Javier. Y este weón tenía el cuchillo. O los cuchillos. Después de que lo hicimos mierda a balazos, pero bueno. Ya, esta era caballo, me acuerdo. Ahí está.
amigo. Okay. De hecho, cuando salté, caché que la había cagado, güey. Dije, oh, me voy a comer la bala, güey. Chucha. Tenía una Garling. Estoy como Majin Buu, chuta. No me acordaba, wey. Au. Espérate, ¿cómo era? ¿O era así nomás? Ya ni me acuerdo, wey. Oye, claramente estaba muerto. Ay, ay, ay. Arre. Salta, pues, weón. Me la comí. Another happy landing. Double KO. Hasta la, bye bye. De oro, hasta la, bye bye. ¡Qué chucha! La piedra, weón. Llega la Garling de abajo, güey. ¿What? Thank you.
Ok, el tipo es insistente. Momentos así es cuando echo de menos un control. O una palanca o lo que sea. Ah. No se agarró, ¿por qué? No entendí. No se agarra, weón. Cacha, ahí se agarra. Venga. ¡Agárrate! Se trata de dinero en esta vida, incluyendo los videojuegos. Vamos. Me hice cagar la mano, güey. Ahí está. Pero terminamos Sunset Riders. ¿Ahora qué serán su Fortnite? Podrían ser su Fortnite. Y ahí partía de nuevo el juego porque tenía que... O sea, el que tenía la dicha y la sapiencia y ser así ultra seco y podía... Y la terminaba y te salía esta cagada de que podías hacer todo de nuevo. Como empezar todo el juego de nuevo. Pero, a ver, vamos a tener que hacer un pequeño cambio acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar de retro a Fortnite. Fortnite. Carga, pues, hermanito. Ahí está. Vamos. Y guardar. Y para atrás. Entonces, nosotros debería salir. Nos debería salir. Bien, Fortnite. Sí. Ahí se cambia. Se cambia la categoría. Pero bueno, mientras carga esta weá, siempre se demora en cargar, weón. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo lo han pasado hasta el minuto? ¿Ah? ¿Qué es el público? Ahí va a cargar. Shiny. A ver, carga. Acuérdense. Hoy presentamos, hagan su aportación en Senegal, moriré de hambre. Date prisa, Goku. No, pero no puedo abusar de ese recurso porque se tiene que utilizar solamente al principio. Solamente al principio. Porque es el opening. Después vendrá el...
tengo que hacer un opening así animado y que bueno, esa weá también es que tengo tantas ideas pero no sé cómo hacerlas, weá. Como hacer un intro animado así hiper violento, así como los animes, y después así como el ending como súper relajado, así con lluviecita, weón, así como igual que los animes, porque todos los openings son terribles, así como y queda la cagada y tiran poderes, weón, y típico que después en el ending es todo lo contrario, como que están, se están tomando un tecito, están así como muy así, como están como así, ¿cachai? Es como siempre son los endings muy piolas, pobre. En general, siempre hay excepciones, pero una voladita así, ¿cachai? Yo creo que de los endings que, o sea, ya van a decir sí otra vez, uno de los endings que más me ha gustado, yo creo que era el de en Dragon Ball, en la saga de Buu, cuando Gohan va corriendo. Ese ending me encanta, weón. Cuando Gohan va corriendo y ve al papá, o sea, al final ve al papá, pero ve cómo pasan todos los personajes y todo eso, y me encanta ese ending. Lo mismo el It's Gonna Rain de Rurouni Kenshin, también, bueno, amo ese ending. Aparte que la Bonnie Pink, se llama la que canta el tema, bueno, se las manda, loco. Y el videoclip, bueno, es la cagada. Es la cagada, o sea, es súper piola, ¿eh? Chucha, moví la cámara. ¿Cuánto la moví? No la moví tanto. Te muestran en qué está haciendo cada personaje cuando está lloviendo. Y de hecho el tema es It's gonna rain, o sea, como va a llover. O pronto va a llover. Entonces, claro, muestran a Saito que está fumando, que está ahí y ve como cae una gotera. No sé, pues está la Kaoru, no sé, sentada, no sé, pues está todos los personajes haciendo algo, ¿cachai? Y le puse, siempre me cagué la risa con eso del ventilador, güey. What the shit? Armas nuevas, disparo, hojas balísticas con rifle Excalibur. ¡El tordo raro! Vamos a subirle un poco el guataje. El watashi. Ah, hasta el máximo watashi. Ok. Eso. Es como un weón que necesita mucha atención, weón. Bien, vamos a usar el ojo de Agamotto para... ¡Opa! ¡Epa! ¡Alto tiranaje! ¿Verdad que es la primera cargada, pues, weón? Ya, la primera cargada tiene que ser caída mística. La primera carga tiene que ser mística, porque si no, no nos va a resultar... ¡Vamos, tordo! Sí, yo creo que más que el movimiento es el personaje sacado en contexto. Yo creo que eso es lo que me da risa, güey. Ángeles fuimos, sí. Aparte que la canción es linda igual, pues, güey. O sea, escuchen ese tema en castellano. Bueno, tengo entendido que el tema está igual traducido. Tiene la misma letra, ¿o no? Puede que me equivoque, pero qué tema más lindo, weón. En esa época, cuando tenían que ver al Kiwi disfrazado de Kaiosama, saludos, Arturo. Mira que yo te cacho por el colegio de mi sobrino, pero
Pero, oh, weón, es que el kiwi, imagínate un weón de 2 metros y algo, disfrazado de Kaiosama. Y para mí era lo más hilarante que tenía todo Dragon Ball, weón. Y lo hacían, creo que lo hacían cantar este tema tantas veces como perdía el sentido, pero estaba en su contrato, así que... Malacue, dijo el conejo. Ya, ¿qué pasó acá? Nos quedamos pegados, está cargando, vamos cayendo. La primera cargada siempre es una mierda. Viernes por la noche, deben estar poniendo todos música por internet. Ah, este era el Heraldo, me parece que se llama este personaje. Puta, recién. Cacha, ultra lagueado, sí. Ya, vamos a hacer caída mística para que cargue. Pero ya más o menos estoy cachando para dónde. Aparte que... Tenemos que seguir con la meta. ¡Con la meta! Ah, weón, puta, los pelos este weón. Siento como que tengo una película de pelos en la cara, weón. Eso o tengo una alergia a la puta madre, weón. Con más lag. Puedes subirte al... Uy, no sube, weón. Messi. Si es ignio, sí, Messi. What? Calmación. Más fondeado que la chucha, güey. Ya voy. La carga apresurada. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, necesitamos el mapa, porque si no... No funca esto. Y necesitamos un auto. Pero sí, ahora ya. O una moto, también no sirve. Ah, no, sí, ya tengo. Thank you.
You could be mine. Pangolín, chucha. La verdad es que como que ni un brillo la wea, pero... Sí. La que es ahora, Kakaroto. No te quites pegado. Por el amor a Cristo, weón. Oh, weón, como el orto. No sé cómo estoy vivo, weón. Weón. Qué verga. Weón, no, no. What? Pero weón, se queda pegado, me cago en la puta. ¿Cómo no puedo jugar? Weón. ¿Qué mierda? Thank you.
No te la guíes. Bueno, voy a los puros tirones. Me cago, ¿cómo? Si sobrevivo esta weá, va a ser de milagro, weón. Bueno, te apuesto que estoy muerto. Weón, bueno, concha tu madre, weón. Bueno, lag de mierda. Me mató el Loki. Bueno, está todo bien, no, no fue él. Oh, pero weón, bueno, que... Tengo una palabra para esto, pero no lo puedo decir en vivo, weón. Bueno. Como es que a mí me da mucha rabia esa mierda de jugar con lag, weón. Bueno, a que no, weón. Vamos a cambiar a Boba Fett. Puta, eso y que está cargando a la velocidad del orto, o sea. Yo creo que está, no sé, debe estar saturado Fortnite, weón. Porque nosotros ni siquiera nos hemos caído, está así como que todo bien, pero no... No, el juego no... No está funcando. Está con los servidores hecho mierda, pero no sé. Bueno, mapa... Se entiende, mapa nuevo, desafíos nuevos, todo nuevo. Entonces, set de armas completamente de nuevo. Que de hecho he tenido que acostumbrarme ya como... Es como cuando ya recién te estás acostumbrando al que estaba y te lo cambian. Luego, ok. Dejaron algunos, sí, pero son difíciles de encontrar, bueno. Sobre todo los rifles de a larga distancia y todo eso. Cagar. Cacha, pues si le está costando cargar hasta esto, pues bueno. No, estamos al orto. Hasta el Ortox. Pero eso no quita que lo vamos a intentar. Así que... Pase de batalla. Puta, no veo nada. Y se viene el pavito. Esto que todavía tengo para el Doom Slayer. Que este es el que quiero yo, pues bueno, el Doom fucking Slayer. Pero me llevo los pavitos. Oh, ¿lo habrá comprado? Oh shit. Thank you.
Pero está acuático la carga, weón. Ahora capaz que aparezca en la micro o el... no sé, weón. De hecho, ni siquiera me cargó el lobby cuando estábamos en la partida, anterior. Cacha, y es así y salieron como flotando pelos del Loki, weón. Qué chucha. Vamos, que se puede. Sí, así jugamos una más. Y yo creo que ya vamos cerrando. Cacha, weón. Oh, weón, está cargando como el pico. Ya, dale, hermanito, dale. Por el canal, ¿no? Ya, voy a hacer lo que pueda, weón. Pero ustedes están viendo cómo estoy jugando, weón. A puros tirones. Como les digo, voy a hacer lo que pueda, weón. Oh, qué horrible, weón. Ah, qué asco. Qué asco jugar así, weón. ¡Loda! ¡No puedo pelear con lag! ¡No puedo! O sea, bueno, le estoy apuntando... No, sé que no, no se puede. No. Lo intenté, ustedes lo vieron. Lo intenté. Pero algo pasa que no se puede... No da, weón. No da, a los puros tirones no da. ¡Qué lata, weón! ¡Qué lata! ¡Ah! No, pero de verdad, ¡qué lata, weón! Como... No sé, es como... A ver... Es como que estés viendo una película y le estés poniendo pausas cada un segundo y estás así, tac, 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 tac. No sé, yo no lo soporto. No, weón, me la gana, es como que me empieza a tiritar el ojo, no. No, para mí no funciona así la cosa. Pero bueno, mira, nos jugamos una partida que yo creo que igual la rabiamos un poco, pero por lo menos sacamos algo del récord de distancia. Y la otra que fue un desastre. O sea, tenía todas las de ganar, weón, pero si estoy... Le estaba disparando un weón que ni siquiera estaba ahí parado, o sea, no... Ya después estaba acá, al segundo. Entonces no... Bueno, nada que hacer. Lo que hace el lagueo.
Así que, bueno, cabros, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Estuvimos jugando un juego retro, así, el Sunset Rider del año 1991, donde yo creo que se hicieron los mejores beat'em up de la historia. Se hicieron ese año, o salieron ese año, más bien. Y estuvimos, tratamos de jugar un par de partidas en Fortnite, pero bueno, está injugable, loco. Así que, no sé, vamos, mañana a lo mejor lo intentamos de nuevo, no sé, y vemos cómo se va dando la cosa. Pero espero que lo hayan pasado súper bien. Y eso, chiquillos, mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Cuídense. Bye.